Isla Corazón, Baja México, Escuela de Biología, UCSB, Estación de Investigación Marina, Fiesta de Graduación 1984. Cariño, tranquila, oye. No vino. Cariño, por favor, creo que exageras. ¿Exagerar? ¿Después de verte con Sharon y Cindy? Pero amor, para mí no significa nada. ¿Sabes qué? Se acabó, terminamos. ¿Qué? Oye, gasté mucho en esa maldita sortija. Del tiburón de seis cabezas. No hay teléfonos, televisiones ni internet. Isla Corazón, en el presente. Se desconectarán de todo eso para volver a conectarse entre ustedes y reparar sus respectivas relaciones. Si quieren sobrevivir, tendrán que trabajar juntos. Será un desafío contra la naturaleza y así sabrán que hay cosas que mejorar. Lucha común, eso es el amor, es lo que enseñamos. Eso es en lo que creo. Necesito dos voluntarios. ¿Ustedes dos? Adelante. ¡Woohoo! Por favor. ¡Vamos, chicos! Sí. Solo fluyan. Enfoquen su energía y lo lograrán. ¡Háganlo! Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Muestren un poco de entusiasmo! ¡Que no caigan! ¡Ahora mueve el trasero! ¡Mueve el trasero! ¡Con calma! ¡Ustedes pueden hacerlo! ¿Qué? ¡Angie, por favor! ¡No lo hago! ¡Lo estás moviendo! ¡Tú deja de moverlo! ¡Eso es porque estoy nervioso! ¡Deja de moverte! ¡Con calma, chicos! ¡No quiero que se lastimen! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Buen intento! ¿Estás bien? Lo intentaron. Es un buen trabajo. Ni siquiera llegamos a la mitad. ¿Y por qué crees que resultó así? Claramente porque no tiene suficientes músculos. Ah, sí, vamos a salir adelante igual que en Cocodrilo Dundee. Es eso. Ajá. ¿Algún otro voluntario? Es imposible, no lo lograré. Claro que puedes. Solo enfócate en tu chi. Si quieres arruinarte el trasero, entonces sí. Si suben uno a la vez y se apoyan hacia arriba, es fácil. Sí, pero ese no es el reto, ¿cierto? Deben subir juntos, ese es el punto. ¿Quién más? ¿Mary? ¿James? Es un maravilloso ejercicio. Claro, agradezco tu entusiasmo, James. ¿Mary? Creo que lo lograré. Gracias, chico. Bien. ¿Mary? Si lo hacen por sí solos, no funcionará. El balance que deben lograr es difícil, así que tienen que hacerlo juntos para conseguir equilibrio. ¿Lista? Uh-huh.
¡Buen trabajo! Lucha común. Eso es el amor. Lo creemos y lo enseñamos aquí. Vamos a estar bien. ¿Te refieres a tu esposa y a ti? Dijiste enseñamos aquí, ¿no es cierto? Hablaste en plural. Soy abogada. No se me van los detalles. Así es. Sí, Mary, mi esposa y yo. ¿Y dónde está tu esposa? Por cierto. De acuerdo. Ahora, en parejas. Fórmense en dos líneas e intenten subir. Respiramos y subimos. Ahora es nuestro turno. Adelante. ¡Woohoo! ¡Demuéstrales cómo se hace! ¡Tú puedes! Es buena. Eso bien es. Hecho. Bien hecho. No puedo creerlo. 12 años de gimnasia. ¿De acuerdo? ¡Buen trabajo, Mary! ¡Ustedes pueden! Eso es. ¿Lista? Nosotros podemos. Nos toca. Trabajen juntos, recuérdenlo. Busquen el equilibrio. Ahora tú. ¡Eso es! ¡Eso es todo! ¡Muy bien, así! Brad, Rebecca. Rebecca, Brad, ¿pueden poner los suministros en la plataforma? Tengo que ir a lidiar con Susan y Zach. Claro, lo haremos, Will. Amigo, esto también pasará. De acuerdo, escúchenme bien. Cámbiense de ropa y vayan a la playa en 10 minutos. Becky y Brad los encontrarán ahí. Les dije que no había agua en la isla, pero lo que sí hay son botellas de champaña. La primera pareja en llegar ahí se ganará una de premio. Después los veo. Solo trabajo y nada de juegos. Parece que hay mucho oleaje por aquí. Sí. Deberíamos acercarnos al arrecife. El agua estará más tranquila por allá. De acuerdo. ¿Fue eso? ¿Qué pasa? ¿Quieres hacer esto ahora? Hay personas en la playa haciendo actividades. Quiero los papeles, Will. Por favor, fírmalos. Los necesito.
a mitad del campamento. Acaba de empezar. Solo dame tu firma y me iré. Sí, y puedes quedarte el bote. Gracias. Al menos mantienes tus estándares. ¿A qué te refieres? Sabes que necesita arreglos y además no va con tu estilo de vida. William, no hagamos esto ahora. Tú y yo construimos esta compañía, ¿recuerdas? ¿Y qué? ¿Solo la desechas? No la estoy desechando. Terapia por medio de acción, eso es. Tú eres la terapeuta, yo soy la acción. Funciona con los dos juntos. ¿Vas a firmar los papeles o no lo harás? Para algunas personas es difícil soltar. Tiene sus motivos. Escucha, Lucio ya no te pertenece más. Es hora de seguir adelante, Susan. Gracias, Will. No, tú quédatelos, no los necesito. William, algún día vas a dárselos a alguien más. No lo haré. Está bien. Por favor, cuídate. Una tormenta se avecina. Sí, les recordará que deben trabajar juntos para que funcione. Jake, ¿no piensas cambiarte? El agua es helada aquí. No tenemos que ir todos por los suministros, ¿o sí? Solo piensas en ti mismo. Se supone que debemos trabajar juntos. Solo quiero permitirme tener experiencias de vida únicas. ¿No estamos aquí por eso? No, este no es el momento. Escúchame, hay un laboratorio muy cerca de aquí. Suelen hacer los más raros y secretos experimentos. ¿Sabes? Como MK Ultra o tipo de operación Clip, cosas así. Claro. ¿Como científicos nazi? No, eso no. Es algo mucho peor. En los años 80... hicieron locos experimentos con animales. ¿Conoces la isla Plum de Nueva York? No, no la conozco. Hicieron todo tipo de experimentos patógenos de la Guerra Fría con animales. ¿Y este lugar? Hizo ver a la isla Plum como un maldito zoológico. Jake, no puedes creer todo lo que leas en internet. ¿No lo entiendes? Fue en la Darknet. No es confiable, Jake. Lo cerraron hace años, justo cuando terminó la Guerra Fría. Tenemos que ir a verlo. Vamos, está justo allá, detrás de esa colina. Incluso te diré algo más. Ahí fue donde inventaron al perro Chihuahua. Tuve al laboratorio. Me aseguraré de que tengamos agua. Me haré cargo de nosotros. Como siempre. Oye, solo espera a que me ponga esto. Entonces date prisa. Esto es realmente absurdo. ¿Por qué no te relajas, cariño? Por favor. Para que lo sepas, solo vende automóviles. Sí, me da esa sensación. ¿Ah, sí? Dime cómo se siente. ¿Estás coqueteando conmigo? ¿Qué? Bueno, yo pensé que me estabas coqueteando. ¿Puedes ayudarme a cerrar esto? ¿No dijo Will que trabajáramos juntos? No voy a morderte.
Lo siento, ¿está bien? Pip. Trae mi bolso del estante, por favor. Si le vuelves a hablar a mi hombre, te cerraré el cierre tanto que necesitarás un cirujano plástico. ¿Entendiste? No nos devolverán lo que pagamos, no ahora. Entonces tendrás que tragártelo, porque yo me largo. No hemos estado aquí ni un día. ¿Te darás por vencido solo así? No me doy por vencido. Solo no creo que esta terapia o curso sirva en absoluto. Quizá estaba en letras pequeñas, pero nunca leí la parte en que debo nadar por mi maldita cena. James, no le has dado una oportunidad siquiera. ¿Cómo digas? Lo que necesitamos es tiempo. Juntos, pasar tiempo juntos. No rodearnos de todos estos neuróticos desconocidos. ¿Sabes qué? No me gusta cómo te mira ese tipo. ¿Qué? ¿Crees que fue casualidad? El encargado de esto te eligió a ti. No soy yo quien mira a otros lados, James. Eres tú, tú. ¿Ya olvidaste todo lo que me hiciste? ¡Me di una oportunidad! Lo intenté. Ahora lo mejor será irme. Como quieras. ¿Ahora dónde vas? ¿Qué te importa? Perfecto. Gran trabajo construyendo ese campamento. Pero debes estar en la ciudad donde reconocerán mejor tus talentos. Construiremos algo mucho mejor. ¿Me estás escuchando? Oye, despierta. Oh. ¿Qué fue eso? ¿Golpeamos algo? Te dije que no deberíamos acercarnos tanto a esta isla. ¿No ves que hay rocas por todas partes? Iré a ver. ¿Hay algo? No. De acuerdo. Iré con calma. Brad, Becky. Vengan por Will, cambio. Will. Sí. Rebecca, ¿me copias? Will. Hola, Mary. Rebecca, responde. Oye, Will. James quiere irse. Sí, suele pasar el primer día. No, ni siquiera quería venir. Todo esto fue mi idea. Creo que cometí un error. ¿Me estás oyendo? Intento decirte que James y yo nos vamos. ¿Sí? Creo que al campamento les hará bien si se comprometen. ¿Qué? No, yo estoy comprometida. Es James. De hecho, estoy haciendo todo lo que pueda para que esto funcione. Así que solo que cruzaste todo el arco por tu propia cuenta. ¿El arco? Sí.
¿Eso qué tiene que ver con esto? Que pudieron hacer esto juntos, pero decidiste venir y hacerlo por ti misma. Oye, ¿estás culpándome? Sí, exacto. Bueno, a ambos. Vamos, de eso se trata este asunto. Responsabilidad radical para ambas partes. Caminé ese arco sola porque puedo. Y porque tengo la razón. ¿Y eso prefieres, a ser feliz? Prefiero que me devuelvas lo que pagué. Ah, entiendo. Sí. ¿En serio? ¿Quieres provocar a un abogado? Aquí vamos. ¿Quieres hacer eso? Sí, hagámoslo. Empecemos con publicidad engañosa. Porque todo este lugar no está ni cerca de los estándares que tenía tu documentación. Las fotografías en tu sitio web son de Hawái. ¿Estoy en Hawái? Sabías exactamente a dónde te llevaba. No te vendé los ojos cuando te traje a Ensenada. Mira, vinimos a trabajar con Susan Nix, ¿de acuerdo? Tu esposa. ¿Dónde está? Está anunciada en el folleto. Por eso vinimos todos. Esto no es nada sin ella. No, no, no. Este lugar no es nada sin ti. Estudié Derecho Contractual, así que si crees que voy a... ¡Oh, de acuerdo! Está bien, tú ganas. Si te quieres ir a casa, te llevaré mañana. ¿Estás feliz? No. Quiero ir a mi casa ahora. Ay, por favor, Mary. Tengo a más personas en la isla. Y no te preocupes, te reembolsaré todo. Pero viniste aquí por una razón. Quiero que pienses sobre esa razón antes de renunciar. ¿De acuerdo? ¿Mm? De acuerdo. Oigan, Brad. Rebeca, ¿me copian? Cambio. Brad. Rebeca, ¿me copian? Brad, ¿me copias? Cambio. Rebeca, vengan por Will. Cambio. Nos vamos mañana. ¿Y entonces? Idiota. Abogada gimnasta, ¿vas a entrar al agua? Apuesto a que tienes un bello cuerpo ahí oculto. ¿Sabes qué, Daphne? Tal vez lo haga. Así se hace. ¡Yo lo logré por fin! Sí. Oigan, dejen de jugar. ¿Me copian? Rebeca, ¿están bien? ¿Me copias? Brad, por favor, responde. No entiendo cómo rayos ganó él. Oye, Duke, ¿qué tal el agua, eh? Está refrescante, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tampoco! ¡Vamos! ¡Vamos, Mary! 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 ¡Vamos, Mary!
¡Suéltame! ¿Eso es sangre? ¿Qué estás hablando? ¿Qué te pasa, Derek? ¡Ay, dañosa! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Te tengo! ¡Tranquilos! ¡Allá está bien! ¡Tranquilos! ¡Prisa! ¡Por favor, de ahí! ¡Sáquenme ahí! ¡Dame la mano! ¡Tranquilos! ¡Mírate allá! ¡Ese es Brad! ¡Voy a vomitar, Eric! ¿Qué es eso? Dulce, madre tierra. Fue un tiburón, ¿no es así? Esto es Baja. Es territorio del tiburón blanco. ¿Qué? ¿Espera, qué? ¿Ustedes lo sabían? Todos sabíamos eso. No puede ser. Que no llegue eso al agua, lo va a traer. Tranquila, vas a estar bien, ¿sí? Muy bien, escúchenme. Iremos a ese bote. Es lo que iba a preguntar. Pero tenemos que nadar. ¿Estás loco? ¡No pienso volver al agua jamás! Escuchen, la marea está muy baja para traer el bote. Hay muchas rocas. Nos hundiremos, le harán un hoyo al casco. Nadar es la opción. Estoy con ella. Cariño, Angie, escucha esto. Tenemos que hacerlo, amor. ¿Qué tal si esperamos a que suba la marea? No, no. Hay oleaje. La plataforma está muy inestable para que todos estemos en ella. Tengo un plan, pero hay que hacerlo en equipo. Tus estupideces agotaron mi paciencia. El único equipo que necesitas es un maldito equipo de abogados. Porque cuando volvamos a los Estados Unidos, te voy a meter a la cárcel. ¡Cállense! ¡Me encargaré de quitarte hasta el último centavo! ¡No sabes lo suficiente! ¡Que calles! Sé que están molestos, lo sé. Brad está muerto, Rebecca no está. Solo intento mantenerlos vivos. Así que escuchen lo que les diré. Esto es lo que tenemos que hacer. Me escuchan, embarcación Agua Dulce. SOS desde el Agua Dulce. Llamando a la búsqueda y rescate marítimo. Me escuchan, embarcación Agua Dulce, ¿me copian? Hay mucha interferencia en la señal, así que estamos solos. ¡Ya, en serio! ¿Sabían que era territorio de tiburón? Este es el océano. Hay tiburones por donde sea. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que largarnos de aquí. Rebecca está allá en algún lugar. ¿Y cuáles son las probabilidades de que no esté? No digas eso, no lo puedo asegurar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vamos a encontrar. Mataremos a ese tiburón. ¿Tienes bengalas? Sí. Dame un cartucho. Voy a hacer un tubo explosivo. Lo clavaré en la cabeza del tiburón y le volaré los sesos. ¿Tubo explosivo? ¿Un tubo? Él va a ser un tubo explosivo. ¿Todos lo escucharon? ¡Están locos! Personas murieron por esa cosa. Es un estúpido tiburón. Nosotros somos depredadores superiores. Brillante. Es brillante. Depredadores superiores. Por favor, ignóralo. Si bajas brillante del bote, te demandaré y te despojaré de todo. Puedes demandarme cuanto quieras. Aún es mi bote. Mi isla, y no pienso irme sin Rebecca.
por favor, no. Ay, por favor, amor. ¿En quién confías más? ¿En el tiburón o en mí? Genial. Yo los cuidaré, ¿está bien? ¡Puedes contar conmigo! De acuerdo, iré a buscarla. Pon cinta justo ahí. Se lo clavaremos a ese tonto y le mostraremos nuestra fuerza. Listo. Encontraremos a Rebeca. No podemos quedarnos aquí. Sí podemos. Lo haremos. Fue la cosa más horrenda que haya visto en toda mi vida. Hey. Shh. Tranquila. ¡Becky! ¡Rebeca! ¡Ahí! ¿Qué? Hay una sombra en el agua. Tenemos que encontrar a Rebeca. Rebeca está muerta. En algún lugar del mar. ¿Qué estás haciendo? Es hora de cenar, amigo. Ven, toma esto. Pícale el ojo si se acerca. Vamos. Ven aquí. ¡Está entrando al agua! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hacen? Que alguien levante el ancla. ¡Luz, sal de ahí! Nos dijeron que no nos moviéramos. Alguien tiene que ayudarlos. ¡Sálgan de ahí ahora! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡El ancla está arriba! ¿Quién ganó, eh? Yo soy el más fuerte. ¡El más fuerte! ¿Puedo decirte la verdad? Nunca antes había matado a un animal. Angie odia hacerlo. Adivina quién es mi héroe. No lo sé, Gandhi. No, Hemingway. Era cazador de tiburón blanco. Y acabo de matar un tiburón blanco. ¿Duke? Sí. ¡Duke!
tenemos una roca. Iré a revisar. ¡Jake! Embarcación Agua Dulce. ¡Hemos encallado! ¡Tenemos que irnos! ¡Se estancó! ¡Muy bien! No estamos muy lejos de las rocas. ¿Qué tan mal está? Hay un hoyo en el casco. ¿Hoyo en el casco? Sí. Dios, ¿vieron esa cosa? ¿La vieron todos? ¿Qué diablos horrible. Era? Fue horrible. Lo más horrible que jamás haya visto. Debemos encender esto. No funciona. ¡Viene hacia nosotros! ¡Viene hacia nosotros! Tienen que bajar del bote ahora. Está estancado, no llegarán a ningún lado. ¿Nos quieres matar? ¿Quieres que nademos de nuevo? La playa no está tan lejos. ¿Estás loco? ¡Sí lo estás! Si se quedan seguro, morirán. Si nadan, al menos habrá una esperanza. No sé dónde esté esa cosa y tampoco sé cuándo regresará. ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir ya! No, vamos a estar bien, ¿sí? Vamos. Cuidado. ¿Probará la sangre? ¡Prisa! Daphne, es tu turno, anda. Yo no voy a entrar al agua. Tú que estás aún ahí, parte de él puede... No puedo imaginarlo. Escucha, Daphne, si te quedas en este bote morirás y yo contigo. Si nadamos tenemos una oportunidad de sobrevivir, hay que intentar. Hazlo por Duke. Vamos. Siempre me burlaba de él. ¿Qué dices? Me arrepiento de reírme de él. Me burlaba a sus espaldas. Todo el tiempo, porque él es tan divertido. Era... No soy mala persona. Me trajo aquí para arreglar nuestra relación y me reí de él. Yo también debería morir. ¡No! Escucha. ¿Sabes, Daphne? A veces estas cosas pasan. Duke sabía que lo amabas, ¿de acuerdo? ¿Tú lo crees? Sí. ¿Él te dijo que lo sabía? Sí, me lo dijo. ¿Podemos irnos? Hagámoslo por Duke, ¿sí? Aquí vamos. Eso es. ¡Tiburón! ¡Cuidado! ¡Está muy cerca!
¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Vamos, Quinn! ¡Está detrás de ustedes! ¡Nada, Daphne! ¡Nada! ¡Rápido, Will! ¡Deprisa! ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Esto es tu culpa. Sí, lo es. ¿Entonces lo admites? Sí. Qué bien. Porque te vamos a demandar. ¡Te lo juro! ¡Te vamos a demandar y quedarás arruinado! ¡Irás a la cárcel por lo que has hecho! Mary nos representará. Olvídalo. Conseguiré un verdadero abogado. Jake. Nube significa que habrá tormenta. Una tormenta supercélula dentro de esas nubes de yunque podría tener tornados y cosas peores. La isla entera se inundará. Terminaremos todos bajo el agua o nos arrojará al océano. ¿Cómo sabes eso? Es climatista. Se dice meteoróloga, Jake. Con la isla inundada, esa cosa... descubrirá a todos. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Hay un viejo faro de la Primera Guerra Mundial hacia el sur de la playa. ¿Podemos ir? No iremos a ese lugar. Tenemos que ocultarnos de la tormenta. Sería caminar 40 minutos hacia la tormenta. No llegaremos antes que ella. Necesitamos un refugio ahora. ¿Y si vamos al campamento? Esa zona no es segura, es muy peligrosa. Por eso debemos dirigirnos hacia el faro. No lo lograremos nunca. Hay un laboratorio justo hacia allá. Dijiste que estaba sobre muelles flotantes, sobre el mar. Ha estado ahí por 40 años. Sin importar cuánto suba el agua, subirá con ello. Es probable que tenga un radio y armas y tenemos que enfrentar de nuevo a esa cosa. Ese lugar es una ruina, no pueden ir ahí, entiendan. Vámonos. De acuerdo, vamos. ¡James! Me iré con ellos. Yo iré a donde vayas tú. En un radio. Se supone que es más seguro que estar afuera. Es el lugar más seguro para soportar la tormenta.
Relájense, estaremos aquí varias horas. De acuerdo, buscaré aquí. La depresión se está convirtiendo en un ciclón. No se preocupen, el laboratorio ha existido por 40 años. Cuando sube el agua, subiremos con ella. Estamos seguros. Tranquilos. ¿Seguros? ¡Luce como algo totalmente inseguro! ¡Eso es sangre! ¿Y dices que es seguro? No tenemos ninguna otra mejor opción. De verdad, lo siento. Nunca debí traerlos aquí. La Darknet no es más que puras estupideces. Bebé. Todo esto fue una pérdida de tiempo. No es semejante cosa. Vas a estar bien, tranquilo. Ha existido por 40 años. Se supone que subirá con nosotros. Puras habladurías. Esto se derrumbará ante nuestros ojos. Amor, no puedo hacer esto. No puedo. Bebé, ayúdame, cariño. Estoy enloqueciendo, Escúchame. No sé qué me sucede. Esto subirá con nosotros, ¿bien? No puedo. Ha existido por 40 años. Subirá con nosotros, te lo prometo. Tú mismo lo dijiste. Eres un tipo listo, el más listo que conozco. ¿Tipo listo? Sí, eres muy listo, de ¿soy acuerdo? ¿Soy un tipo listo? Ukakalaka kukikika. Sikayalba, tikiskapo. Tututushem. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Chicos, ya basta, por favor. También pensé que los hippies eran calmados. Esa cosa tenía más de una cabeza. Tuvo que haber venido de aquí. Esta es su zona. Aquí lo crearon. ¡Todo va a estar bien! Por favor, que funcione. Por favor, funciona. Vamos. Tienes que funcionar. Por favor. ¡Vamos! ¿Me copian? ¿Me copian? Soy William Nix de Agua Dulce. Estamos varados en Isla Corazón. Viene una tormenta y nos está cazando. Nos está cazando un tiburón con 6 cabezas. 6 cabezas de tiburón. No estoy bromeando. Por favor, ¿alguien me escucha? Cambio. No funciona. Will. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Sabías que la tormenta vendría? Sí, escuché algo sobre eso. Creí que solo sería un poco de lluvia. ¿Entonces lo sabías? Sí. Creí que ayudaría a que trabajaran juntos. Lo siento mucho. Me equivoqué. ¿Hablan en serio sobre demandarte y enviarte a prisión? A pesar de todo, lo salvaré. ¿Y vas a salvarnos? Sí. Voy a salvarlos. Mary. Mira lo que encontré. Deberías verlo. Vamos. Mary.
Ese tiburón nació aquí. ¿Ven esos muelles allá afuera? Ahí les dieron vida. ¿Ves? Te lo dije, esta es la cuna donde cobró vida el monstruo. Pero, ¿por qué? Porque los tiburones tienen la habilidad de curarse a sí mismos. Regenerarse, en realidad. Parece que quisieron experimentar con esas propiedades regenerativas para transmitirlo a los humanos. ¿Sabían que los tiburones han vivido hasta 400 años? Miren aquí. Si dañas esta cosa lo suficiente, pero no la matas, se regenera. Pero en vez de solo curar sus heridas, le crece una nueva cabeza. Exacto. Y esta cosa ha sufrido grandes daños 5 veces. Eso significa que estamos lidiando con 6 tiburones blancos interdependientes. Y cada vez que le cortan una de sus cabezas vuelve a crecer. ¿Y cómo lo matamos? Tenemos que ir al espacio del corazón. Tenemos que matar su chi. ¿En serio están hablando de matarlo? ¿No escucharon al Capitán Ciencia allá? Dijo que pueden regenerarse. ¿Qué tal si puede regenerar su corazón? Un alma, un corazón, lo saben. Así funciona el universo. No, necesito salir de aquí. Tenemos ahora. Tenemos que quedarnos aquí. No es seguro salir. Esa cosa tiene 6 cabezas. Nosotros 8. Somos más inteligentes. ¿Esa es tu lógica? Ah, sí, eso esa es. Eso es tan estúpido. Ay, ¿eso crees? ¿En serio? No lo creo. Hay una depresión tropical afuera. Necesitamos quedarnos aquí adentro. Se volverá. Estar allá afuera es mejor que ser asesinado por un tiburón. No me gusta matar animales, pero tenemos que matar esa cosa. Oigan. ¿Alguien me oye? Dios mío. Will, ¿eres tú? Sí. Susan. Estoy en el laboratorio al lado oeste de la isla. Bien, entonces quédate ahí. Iremos por ti. No, vengan aquí. Vayan al faro. ¿Saben dónde está? Sí, pero ¿estás seguro? La marea está algo fuerte por aquel lado. Sí. Sí, vayan al faro. Will, ¿en serio dijiste algo de un tiburón con...? Sí. Con 6 cabezas. Lo sé, suena loco, ¿verdad? Y está de cacería. Y ya mató a 5 de nosotros. Oye, Will, ¿estás a salvo? Sí, así es. William, por favor, sé honesto. Sí, estaré bien.
Will, ¿qué fue ese ruido? Nada. Solo vayan al faro, ahí encontrarás a los demás. Susan, escúchame muy bien. Quiero que sepas, todo esto fue mi culpa. Lo intentaste. Sé que lo hiciste. Y quiero que sepas que no te culpo por nada de lo que pasó en esta relación. Aún te amo. Te veré muy pronto. Sí, te veré pronto. ¿Aún te amo? Zack, compréndelo, ¿sí? Esto es una locura. ¡Miren! ¡Allá está el faro! ¡Tenemos que esperar a William! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, Barry! Amor, puedes hacerlo. ¡Mary! ¡Mary! ¡Dense prisa! Salimos de esto. Quiero terminar lo nuestro. Yo también. ¿En serio? Por Dios. Sí. O sea, este matrimonio fue una idea. No significa nada, ¿verdad? Bueno. Sí. Solo si quieres que signifique algo. ¡No puede ser!
quiero. No puedo. Tenemos que irnos. ¡No! ¡Daphne! No. Tenemos que irnos. ¡No! Por favor, Daphne, vamos. Te lo suplico. ¡No! Vámonos de aquí. ¡Jess! ¡Jess! ¡Vamos! ¡Corra! Por Dios. Ahora vayan al faro. La visibilidad aquí es imposible, Susan. Aún teniendo todos estos instrumentos, es muy probable que... Pues no tenemos opción. ¿Encontrar luz? Tenemos que encontrar la caja de fusibles. ¡Rápido! Will, por aquí. ¿Vas a estar bien? Yo me encargaré. ¡Will! ¡Ya voy! Doc. Doc, no tienes Daphne, que... Daphne, relájate. Daphne. ¿Me escuchas, Daphne? Puedes quedarte con el camino morado. Duke, me da gusto que lo sepas. Mucho gusto. Aquí está. Sé lo que sucede entre tú y Mary. Lo que tú piensas que esté sucediendo no está... intentes engañarme. ¿Sabes? Odio que me mientan. Yo soy más inteligente. No sucede nada entre ella y yo, así que... ¿Es viejo este faro? Porque encontré esto. Acetileno. Se usaba para prender luces. Aún tenemos que prender el faro. Entonces, ¿qué estamos esperando? Mary. Son muchos para que una sola persona los cargue.
vamos. Tienes que acercarte muy despacio a la playa para evitar encallar. ¡Chicos! ¡Un bote! ¿Qué es eso que va hacia el bote? ¿Qué es eso? ¡Un tiburón! ¡Nos está acechando! A ella. Un tiro, una muerte. Nunca fallo un maldito disparo. No bajo mi mando. Espera, Mary. Del agua ahora mismo. ¿Sí?
Dime dónde están los contenedores de acetileno. Tengo que atraer al desgraciado fuera del agua. Dispárale solo a los cilindros. Haz que valga la pena. Por supuesto. Lo harás. Me encargaré de ello. Tú también. ¿Cuál es el punto? Me encanta la idea de pasar tiempo en la prisión. Eso no va a pasar. Yo te representaré. Pero puede que pierdas todo lo demás. Ya lo perdí todo, Mary. Entonces también te ayudaré con eso. Mantente alejada. Primero hay que confundirlo. Que no sepa a quién atacar. ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vámonos aquí! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Deja que el tiburón esté sobre los contenedores! ¡No lo hagas todavía! ¡Vamos, infeliz bastardo! ¡Vamos! ¿Es todo lo que tienes? ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Mátame! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! Sí. Al bote. El bote se ha liberado de las rocas. Llevemos los contenedores. Date prisa. Arranca.
motor no sirve, pero el casco no está mal. Podemos salir de aquí solo con tu ayuda. De acuerdo. Bien. Está de vuelta. ¡Vete! ¡Tenemos que irnos! ¡Sal! ¡Ahora! Por nosotros. Vamos, tenemos que movernos. ¡Date prisa!
Ah.